Hasta ahora nuestra búsqueda venía en la elección de las notas dentro de un contexto armónico. Teníamos notas más inestables, notas más estables, para generar melodías. Pero también es importante jugar con el elemento rítmico que nos va a permitir convertir frases sencillas, selección de notas sencillas, en frases bastante más complejas. Si yo tengo, por ejemplo, una secuencia de notas sencilla, si la toco de esta forma dentro de un solo, realmente no estoy diciendo nada. Pero si con esas cuatro notas yo juego rítmicamente, el discurso es diferente. Entonces, se convierte casi en hacer una guitarra rítmica con mi mano derecha. Y puedo generar una variación más sobre mi selección de notas. ¿Qué puedo hacer? Si entiendo bien cómo funciona mi semicorchea, si voy a tocar rock, si voy a tocar country, o si entiendo cómo funciona mi tresillo, si voy a tocar blues o jazz con swing, puedo hacer ese movimiento de semicorcheas e ir eliminando algunas de esas semicorcheas. Trabajo sobre solo una nota, este mismo. Esa es mi semicorchea. Si yo voy eliminando algunas de esas notas, voy a generar una sensación de ritmo muy fuerte. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi mano no se detiene nunca. Mi mano se sigue moviendo en semicorchea permanentemente. A veces toco y a veces no toco. Entonces, sobre frases lentas, si no tengo demasiada agilidad en mi mano izquierda, sobre frases lentas puedo generar frases muy interesantes simplemente con la variación rítmica. Lo hago un poquito más ágil. Prácticamente no me estoy moviendo en la escala, pero lo que está sonando es bastante interesante.